Egunon guztioi, gaur goizean alderdi sozialista eta alderdi jeltzaleko ordezkariek lortu dugun aurre akordioa aurkezteko dei egin zaituztegu. Lau helburu nagusietan lan egiten duen aurre akordioa dugu hau. Hazkunde ekonomikoa eta enplegua sustapena, zerbitzu publikoak murrizketetik saldu mantendu, erreforma fiskala eta iruzurraren aurkako borroka eta egitura instituzionalaren erreforma. Ez da gobernu pakto bat, ez da legealdi osorako akordioa. Ez da alderdi jeltzalea edota Urkulluren gobernua salbatzeko akordioa. Euskadi eta euskal gizarteari laguntzeko akordioa da. Euskadik gaur dituen arazo nagusiak konpontzeko akordioa da hau. 2013 urte latza izan da Euskadirentzat, krisia eta langabezia gure ekonomia gogor jotzen ari da eta. Egoera honetan, sozialistok argi dugu indar metaketa beharrezkoa dela gure gizarteak dituen erronkei aurre egiteko. Egoera honetan, ez dugu nola nahiko akordioa nahi, noski, sozialistok gizarte modernoagoa, eraginkorragoa, solidariagoa eta lehiakorragoa bat eraikintzen laguntzen duten neurriak ekarri ditugun ona. Azken garaietan proposatu ditugun neurriekin koherenteak izan gara, hauteskundeetan hiritarrei aurkeztu genien programarekin koherenteak izan gara baita ere, eta horregaitik gaur hemen itzi dugun aurre akordioarekin pozik gaude. Gure enpresek beren proiektuak aurrera ateratzen lagunduko dion akordioa delako, gure gazteei bere lehen kontratua bilatzen lagunduko dielako, epe luzeko langabei enplegua lortzen lagunduko dielako, eta zerga sistema justuago bat ezarriko duelako. Eta azkenean baita ere gure egitura administratiboa hobetuko duen akordioa da hau. Euskal gizartearen onuran doan akordioa da hau, gobernuari dagokio orain, noski, hemen hartutako erabakiak krisiari aurre egiteko eta gure ongizate estatua defendatzeko politiketan bihurtzea. Eta bide honetan lan egin dezan kontrolatuko dugu, noski, baita ere. Como decía, comparezco ante ustedes para darles cuenta del preacuerdo alcanzado esta misma mañana entre representantes del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista de Euskadi. Preacuerdo que tiene como objetivo hacer frente a los acuciantes problemas que padece hoy la sociedad vasca y también porque queremos avanzar hacia una Euskadi moderna, competitiva y eficaz. El preacuerdo, que tendrá que ser refrendado lógicamente en los próximos días por los órganos de decisión de ambos partidos, contiene un documento que marca objetivos y compromisos básicos. Como veníamos insistiendo los socialistas vascos desde hace ya tiempo, el documento gira sobre cuatro ejes que yo creo que todos ustedes conocen ya. Impulso a la actividad económica y al empleo, mantenimiento sin recortes de los servicios públicos, reforma de nuestro entramado institucional y una revisión del sistema tributario, poniendo el énfasis con la lucha contra el fraude y también con evitar la elusión fiscal. Como ustedes verán, el acuerdo actúa tanto sobre los ingresos como sobre los gastos. Un acuerdo que tiene varios objetivos, pero que el principal, nuestro principal objetivo son las más de 150.000 personas que están en el desempleo en Euskadi hoy en día. Y además también es un acuerdo que trata de abordar la reforma profunda que necesita nuestra arquitectura institucional en este país. Este acuerdo es coherente con lo que los socialistas planteábamos cuando gobernábamos, lo que venimos propugnando desde la oposición y los principios que recogimos en nuestra enmienda a la totalidad a los presupuestos que planteó el Gobierno actual. No voy a extenderme en su desarrollo porque lo tienen ya en su poder, se le ha distribuido. Sí les diré que este documento será ampliado en los próximos días con dos anexos, uno que desarrolla el acuerdo de incentivación económica y empleo y otro que recoge el anexo con más detalles sobre la fiscalidad y la lucha contra el fraude. De él se deriva un plan de reactivación económica y empleo que, además de mantener las partidas contenidas en el último presupuesto aprobado por el Gobierno socialista, por un valor de 5.740 millones de euros, se incrementará como mínimo en 550 millones el año que viene y en los próximos ejercicios. En lo que hace referencia a la reforma fiscal, destacaré
tres cuestiones. Una, que el Parlamento Vasco debatirá y acordará las líneas básicas de la fiscalidad en Euskadi. Dos, que se acuerda dotarnos de un plan coordinado de lucha contra el fraude. Y tres, que se establece el intercambio de datos en tiempo real con una conexión informática entre las bases de datos tributarias de las diputaciones. Esta reforma fiscal, quiero aclararles, no consiste en una subida generalizada de impuestos, como se ha dicho en alguna ocasión, sino conseguir una fiscalidad más justa y más progresiva, para conseguir que paguen más los que más tienen y, sobre todo, que paguen todos aquellos que ahora no están pagando, para que aporten a la solidaridad común. De aquí se obtendrán, como se pueden imaginar, nuevos recursos que explican el siguiente eje del preacuerdo, el apartado de impulso a la economía productiva y a la creación de empleo, con un plan global que integre los esfuerzos del Gobierno vasco, de las diputaciones y de los ayuntamientos. Dicho plan contempla varias demandas que los socialistas llevábamos planteando desde hace ya tiempo. Planes de empleo para parados de larga duración y jóvenes sin experiencia, programas de avales para empresas con proyectos solventes, el establecimiento de un fondo llamado Euskadi para dotar de capital a nuevas iniciativas empresariales, desfiscalizando esas aportaciones privadas de fondos hasta un importe de 60.000 euros, becas de internacionalización y contratos en prácticas en el extranjero para los jóvenes vascos, en la línea de los programas que ya iniciamos en el Gobierno socialista, o los planes Renove, que tanto éxito tuvieron, y no solo los destinados a la eficiencia energética, sino también a la máquina herramienta, a los muebles, a los electrodomésticos. Y también, por supuesto, el acuerdo incluye un anexo de infraestructuras que nosotros consideramos estratégicas de país para construir el futuro y que Euskadi esté mejor en el futuro. En el tercer eje, los socialistas hemos conseguido incluir también un compromiso explícito para la reforma institucional de este país, que busca hacerlo más eficiente, sostenible, sin duplicidades ni solapamientos entre administraciones y que incluye, por un lado, culminar el estudio de duplicidades que se inició en la legislatura pasada, analizar toda la red de empresas públicas en los diferentes niveles administrativos de la comunidad autónoma de cara a poder fusionarlas en una única empresa por sector. Este acuerdo también incluye la modificación y actualización de la Ley de Territorios Históricos, la aprobación de la Ley Municipal en el plazo acordado. En el ámbito de la Administración Pública también exigimos y hemos conseguido el compromiso del acceso a la información de los ciudadanos, es decir, continuar con el Gobierno abierto, el Open Data e Irekia. Y, por último, ambas formaciones apostamos por defender los servicios públicos y mejorar su eficiencia. Se definirá el catálogo de servicios públicos esenciales y sus destinatarios, que quedarán exentos de todo recorte. Hemos garantizado la misma financiación contenida en el presupuesto prorrogado del 2012 para el sostenimiento y funcionamiento de los servicios públicos de educación, de sanidad y de las políticas sociales para el año 2014. Por lo tanto, vamos a garantizar que no haya recortes en estos servicios, que era y es un objetivo irrenunciable de los socialistas. Y avanzamos en las grandes reformas de nuestro estado de bienestar, en la estrategia de crónicos, en el trilingüismo, en la Escola 2.0. El acuerdo incluye asimismo un rechazo expreso a las medidas de copago que no estuvieran en vigor en el año 2008. Hemos hecho este acuerdo porque la sociedad vasca espera de la política y de los que a ella nos dedicamos altura de miras y soluciones a sus problemas. Y en un momento de crisis y desesperanza, como es el actual para toda la sociedad vasca, los socialistas queremos ofrecer propuestas útiles que den respuesta a los problemas de los ciudadanos. Como se dice en la introducción, quienes no compartimos las políticas de recortes y más recortes que está impulsando la derecha en España, tenemos que establecer políticas de impulso que generen empleo y permitan mantener los servicios públicos básicos. En todos los capítulos hemos dejado la impronta clara del proyecto socialdemócrata del Partido Socialista de Euskadi, que ya desarrollamos en la pasada legislatura. También quería dejar claro que este no es un acuerdo
para salvar al Partido Nacionalista Vasco, sino que es un acuerdo por y para la ciudadanía vasca. Gracias a este acuerdo, los jóvenes vascos van a tener más ofertas de formación y más contratos para acceder al mercado laboral. Los parados de larga duración van a tener más posibilidades de encontrar empleo. Las empresas van a poder encontrar con mayor facilidad financiación para sus proyectos. Y el pequeño comercio, que también está sufriendo de manera muy grande esta crisis, va a contar con ayudas y avales que le ayuden a hacer frente a la situación por la que está pasando. Con este acuerdo, quien gana es Euskadi. No es un pacto de gobierno ni un acuerdo de legislatura, lo digo porque, como en algunos medios se ha dicho, o sea, rumoreado. Es la plasmación del compromiso de los socialistas con el progreso de nuestra sociedad. El desarrollo de este preacuerdo, a quien compromete ahora, lógicamente, es al Gobierno. Nosotros nos comprometemos a hacer un seguimiento estricto desde la oposición del cumplimiento de este acuerdo. Vamos a hacer la misma oposición activa y exigente que hemos venido realizando desde el inicio de esta legislatura, pero evidentemente nosotros consideramos y ponemos por encima de todo los problemas de la ciudadanía, y es por lo que hemos trabajado la obtención de este acuerdo. Seguimos empeñados en que la acción política sirva a los intereses de los ciudadanos, a su progreso, a la igualdad, a la solidaridad y a su igualdad. Y este no es un pacto cerrado, es un pacto abierto en el que, bueno, invitamos al resto de fuerzas políticas a sumarse al mismo. Y yo, por mi parte, nada más, y les doy la palabra a ustedes por si quieren hacer alguna pregunta. Bai, zerra, igoera aipatu duzu, baina ez dela orokorra izango. Nahiko nuke pixka xehetzea gizarteari, a ber, herritarrei nola eragingo dien erreforma berri horrek. Bueno, gaur, bai, gaur ez dugu banatu anexo hori, oraindik azkenengo aldaketak egiten ari dira, baina, eta bueno, eta eukiko dugu denbora ezagutzeko eta azaltzeko zabalean, ez? Baina nahi baduzu orokorki begirada bat ematea, esan behar da alde batetik iruzurrari aurka egiteko akordioa dela, plan koordinatu bat egongo dela Euskadin lehen biderrez, baita ere elusio fiskalari aurre egiteko neurriak ipiniko dira, norma foraletan, eta bestetik gizarte IRPF-en, pertsonen afektatzen gehien dagoena zergeien ikuspuntutik, esan behar da, gehien daukonak gehien ordainduko duela, baina erdiko franja ez dela aldatuko eta ez dela igoko, orduan hori berdin jarraituko da. Ari gara hitz egiten soldata handiei buruz. Eta baita ere, berdintzen dira, modifikazio orain ipiniko diren modifikazioekin, berdintzen dira kapital errentak eta lan errentak. Sí, en el capítulo de infraestructuras, de inversiones en infraestructuras, ¿cuáles se recuperan del gobierno anterior, de la legislatura anterior? Bueno, yo creo que son inversiones estratégicas, como decía antes, que consideramos que son fundamentales para afrontar el futuro con unas ciertas garantías. Se darán a conocer cuando se dé a conocer el anexo de economía y reactivación de empleo, pero por ponerle un ejemplo, puede ser el metro de Donostialdea, el hospital de Eibar, el que en Álava, en Vitoria, haya un hospital de crónicos y un hospital dedicado al resto de atenciones sanitarias. Es decir, para nosotros la estrategia de crónicos es una estrategia que consideramos estratégica de futuro para el país. Por lo tanto, había unas infraestructuras que dependían de esa estrategia de crónicos y que, que tiene toda la lógica que se conserven si queremos que sea un éxito la estrategia de crónicos en sí misma. Y por eso es por lo que hemos apostado por incorporarlas al acuerdo. O sea, que el hospital de Santiago de Vitoria será un hospital de crónicos. Sí. Al metro de Donostialdea, ¿han logrado arrancar del PNV un compromiso para reactivar ese proyecto que el gobierno de Urkullu había paralizado? Bueno, como le digo, los términos exactos del acuerdo me van a permitir que no los diga hoy porque no se les ha repartido a todos ustedes y lo conocerán en los próximos días porque se están ultimando algunas redacciones de algunos apartados. Pero es verdad que se apuesta por continuar con el metro de Donostialdea, sí. Respecto al papel que va a jugar ahora el Parlamento Vasco en materia fiscal, ¿en qué cambia lo que había ahora? Porque en el papel veo que finalmente serán las Juntas Generales quien deba ratificarlo. Pues en que
el Parlamento establecerá y acordará la fiscalidad para toda la comunidad autónoma, las líneas básicas de la fiscalidad. Evidentemente, la competencia de normar la fiscalidad en este país está en las Juntas Generales y en las Diputaciones. Luego, el Parlamento Vasco lo que tiene que hacer es ejecutar y reactivar aquellas competencias que tenía en las leyes que nos constituyen, como es el Estatuto, la Ley de Territorios Históricos y la Ley de Armonización, que no se habían llevado a la práctica hasta ahora y que ahora, con este acuerdo, conseguimos que el Parlamento tenga un papel de diseño básico de la fiscalidad en este país para conseguir lo que nosotros veníamos persiguiendo en los últimos años, que es una igualdad entre los territorios. En aras de esa igualdad entre los territorios, por ejemplo, ¿cómo queda la cuestión del impuesto de grandes fortunas que existe en Guipúzcoa? ¿Se va a mantener? ¿Se va a cambiar? Bueno, los detalles de la fiscalidad me van a permitir que no los desgrane ahora, ya lo he dicho. Ahora hemos repartido lo que es el acuerdo marco general, pero los detalles no los vamos a dar ahora. Como les decía, el tramo central del IRPF permanece igual, lo que se hace es incrementar los tramos superiores, siendo coherentes con lo que defendíamos de que pague más quien más tiene, que sea más solidario quien más recursos tiene para poder así repartir la riqueza. Sí, pero el Partido Socialista había aprobado en Guipúzcoa una norma sobre grandes fortunas que no era del gusto del Partido Nacionalista Vasco, no sé si eso se va a tocar o no. Bueno, pero eso se verá en las Juntas Generales de Guipúzcoa, de Vizcaya y de Álava cuando debatan sus normas fiscales para el año 2014. ¿Son optimistas, no obstante, de que el acuerdo, cuando necesite su posterior ratificación en Juntas Generales, se pueda lograr con el apoyo de alguna otra formación que no son socialistas y PNV? Bueno, nosotros, como he terminado diciendo, abrimos estos acuerdos al resto de las formaciones políticas porque consideramos que son acuerdos importantes para Euskadi y para los ciudadanos vascos. Evidentemente, en las Juntas Generales, con el equilibrio de fuerzas que existe en cada una de ellas, habrá que buscar los apoyos necesarios para sacar adelante las reformas. No hemos empezado a hablar de presupuestos, pero lógicamente el clima político entre ambas formaciones es diferente al que había hace un año, eso por un lado, y en segundo lugar nosotros esperamos que cuando lleguen los presupuestos poder ver en ello reflejado cada una de las partidas con cada uno de los acuerdos aquí suscritos, ¿no? En cuanto sobre todo reactivación económica y empleo y políticas sociales, todo eso tiene que tener un reflejo en los presupuestos, que nosotros cuando vengan los presupuestos estudiaremos con detalle, lógicamente, y tendremos que ver que eso está reflejado, ¿no? Además de la propia negociación presupuestaria que tiene su propia vida y su propio recorrido. Que sean precisas para armonizar, ¿no? ¿Esto qué es exactamente? ¿Qué quiere decir? ¿Que el Gobierno vasco se compromete a llevar al Parlamento propuestas normativas para armonizar la fiscalidad en los tres territorios? O sea, ¿que se da en un plazo de 4 meses? Yo, si quieres, se lo explico luego, porque yo no he estado en esa mesa de fiscalidad. Luego los detalles, me va a perdonar, no se los puedo dar ahora. Pero si tiene mucho interés en la cuestión, se lo resuelvo al término de esta rueda de prensa. Vale, gracias. Si no hay más preguntas. ¿Hasta qué punto queda limitada la capacidad de oposición del Partido Socialista después de firmar este acuerdo? Pues de ninguna manera. Nosotros seguiremos haciendo la misma oposición que veníamos haciendo, es decir, consideramos que hay que seguir controlando al Ejecutivo. Ahora tenemos además una tarea concreta, que es controlar al Ejecutivo en todas las cuestiones acordadas aquí y recordarle que nosotros hemos sido quienes hemos liderado la oposición en este Parlamento y vamos a seguir haciéndolo. Primero, porque este acuerdo, como decía, no es un acuerdo de legislatura, ni un acuerdo de gobierno, ni nada parecido. Es un acuerdo sobre una serie de cuestiones que, lógicamente, el Gobierno adquiere con la firma de este acuerdo la obligación de llevar a efecto y, por lo tanto, la obligación por nuestra parte de controlar al Ejecutivo para que lo cumpla. Y ahí estaremos, no le quepa ninguna duda de que estaremos al control del cumplimiento de este acuerdo.
y por otro lado no hay ningún acuerdo con las leyes que vaya a llevar el Ejecutivo al Parlamento, ni con tantas y tantas cuestiones como están encima de la mesa, ¿no? Y cuestiones que son nuestras propias o propias de ellos y nosotros estaremos en desacuerdo. Las manos igual de libres que las que teníamos ayer y hoy, pero siempre con el horizonte de en beneficio de la ciudadanía. Sí, políticamente, ¿en qué cree que difiere este acuerdo del que, el que alcanzaron en la pasada legislatura con el Partido Popular? Hombre, yo creo que difiere en todo, ¿no? Efectivamente, difiere en muchas cosas, pero insisto, para que recalque usted que no se trata de un pacto de legislatura, ¿en qué cree, cuál cree que es la principal diferencia? Hombre, aquel pacto tenía una vocación de sostener al Gobierno, de acordar con el Gobierno todas aquellas cuestiones que iban a ir al Parlamento desde el Gobierno. Yo estoy pensando en todas las leyes, en las leyes de presupuestos, en todas esas cuestiones que conlleva un pacto de legislatura, que es lo que da es estabilidad al Gobierno. ¿Eh? Este acuerdo es un acuerdo que se circunscribe a cuatro áreas específicas muy importantes para nosotros, que creemos que son beneficiosas para la situación de crisis que está viviendo Euskadi y que va a conseguir que nuestros ciudadanos estén en mejor posición. A partir de ahí, es verdad que el clima entre ambos partidos es mejor, pero nada más. Nosotros vamos a seguir haciendo la oposición que veníamos haciendo, de control al Gobierno y de impulso político, porque nosotros tenemos nuestras propias iniciativas, como así se demuestra en la actividad parlamentaria. La mayoría de las leyes que están ahora en trámite parlamentario son leyes a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. Algunas a pesar del Gobierno vasco, como la Ley de Vivienda. Sí, en materia educativa se menciona en el documento tres aspectos: Escola 2.0, trilingüismo, formación profesional. No sé si esto significa que Escola 2.0, por ejemplo, se van a comprar nuevos ordenadores, se va a ampliar al segundo ciclo de secundaria, por ejemplo, y si han conseguido que el Partido Nacionalista apoye ese marco de educación trilingüe que impulsó esta Isabel Celaá y que estaba un poco, el Gobierno tenía sus dudas. Bueno, a la vista está que sí, que apoya el trilingüismo y apoya la incorporación de las nuevas tecnologías al aula. Seguirá los planes que están puestos en marcha. ¿Nada más? Vale. Pues muchas gracias.